La Central Unitaria de Trabajadores dijo que el próximo aumento salarial debe rondar el 15%. En los próximos días será instalada la mesa de negociación del salario mínimo en Colombia para 2023. La discusión estará marcada por una inflación acumulada para este año que ya supera el 11%. Todo mundo desea que sea más el aumento, pero tiene costos. Tiene costos, si los aumentos van a ser superiores a ese 12, 13%, pues habría primero algunos costos en términos de desempleo probablemente. Aunque todo indica que el incremento del salario mínimo debe por lo menos compensar el poder adquisitivo, la inflación contrasta con el indicador de productividad que según expertos rondaría tan solo el 1%. A pesar de ello, las centrales obreras consideran que ese incremento debe estar por el orden del 15%. Los retos que tenemos son muy difíciles, pero está el parangón de que los trabajadores no son los que tienen que salir sacrificados en esto. Economistas del Banco de la República insisten en una propuesta estructural y a largo plazo que determine el incremento del salario por regiones, de acuerdo con los costos de vida y con la productividad. Llega el momento de revisar los indicadores económicos, el comportamiento de los indicadores económicos en Teleantioquia Noticias. Hoy, con cambios de tendencia, recordemos que ayer los 5 indicadores estaban a la baja y hoy 3 están al alza. Entonces vamos a iniciar con las divisas. El dólar, tasa representativa, 4.611 pesos con 18. Mañana, 4.619 con 78. ¿Qué ocurre con el euro? También su tendencia es al alza. Los cambios son muy mínimos, pero la tendencia marca un alza. 4.475 con 15. Mañana, 4.515 con 83. Ahora, otros indicadores económicos. El petróleo, también tendencia al alza, $92.45 y cierra en $94.72. El café, si cambia su tendencia, tiene tendencia a la baja. La libra de café en la bolsa de Nueva York, $2.10, y pues hoy sí está en 2.02. Ahí está la tendencia. Y ahora, terminemos de revisar estos indicadores económicos con la onza de oro Troy, que también tiene tendencia a la baja, $1,681 y cierra en $1,671.30. Ahí ustedes en pantalla pueden también revisar las cifras y ver los cambios en estos indicadores económicos.